Hola y bienvenidos a Andante TV, un semanario informativo realizado por los estudiantes de la Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Mi nombre es Jocelyn Muñoz. Comenzamos con la información. Ya son aproximadamente 2 años desde que el gobierno prometió mover servicios públicos municipal de Villa de Álvarez, lo cual no ha tenido respuesta alguna. Veamos el siguiente material. Hace más de un año que a los vecinos de la colonia Juan José Ríos 1 se les prometió que se reubicarían los camiones de basura. Cansados de exigir que se quiten los camiones de basura, hablan sobre las molestias que les causan los camiones y los trabajadores. Cuando estamos aquí adentro se mete la pestilencia, a veces tienen los carros con lo de atrás así para este lado y todas las gedentinas pues nos molesta a veces. Llegan en la noche también gediendo y pues toda la noche aguantar hasta otro día y pues pasa uno por ahí, tiene uno que atravesarse para allá, pero luego las palmas de coco pues tumban cocos y le puede caer uno en la cabeza, ¿eh? Y ya pues pues nosotros queremos pues que ya se vayan porque pues no juntan la basura, yo tengo que andar barriendo hasta enfrente para que esté limpio. Porque a las 5 de la mañana está echando unos gritotes, ahí hablando, a veces golpeando tambos. Yo a veces pienso que lo hacen al revés, como para molestar, o ya están molestos por tantas quejas que hay contra de ellos. Y a veces ellos mismos, pues con ese ruidajo, se vengan de nosotros también, porque pues estamos a una y una. Y no queremos... aparte de la pestilencia, nos ponen los carros para acá y a veces tiran ahí la basura que está, que no aguantamos la pestilencia. Una de las vecinas recuerda que una de las propuestas de Quique Rojas era la reubicación de la Dirección de Servicios Públicos del municipio de Villa de Álvarez. Pues eso ya hasta se fue. Ahorita vienen las promesas de los que siguen. Pero, pues, presidentes van, presidentes vienen y lo mismo. Karin Telles mencionó hace más de un año que la reubicación sería dentro de la administración de Quique Rojas, la cual está a escasos 4 meses de terminar. Con imágenes de Sujei Ventura, edición de José Vadillo y Paulina Tenorio, informó Claudia Valadez. ¿Te gustan los tacos? El equipo de Andante TV salió a las calles para conocer el arte detrás de un taco. Son de origen mexicano. Los ingredientes son la tortilla, la carne, cebolla, cilantro, salsa y limón al gusto. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Así es, de los tradicionales tacos callejeros. Se dice que se le llama taco debido a que cuando los hombres se iban a trabajar al campo, las mujeres les preparaban este alimento por ser práctico y fácil de transportar. El taco no tiene fecha exacta de su creación, sin embargo, hay quienes tienen la mayor parte de su vida vendiendo tacos. Tengo 24 años. Como aproximadamente 35 años. Aquí se venden tacos de cabeza de res, lenguas, sesos, carne adobada y chorizo. ¿Cuál es el taco que más se le vende? El taco de adobada. Asada,
adobada y de chorizo corona. Adobada, res, lengua y asada. Cabeza, adobada, chorizo y asada. Bueno, lo que más se vende es adobada y cabeza. Lo principal es la carne de puerco, la cabeza de res, lleva cilantro, cebolla, todo lo que se pone ahí, que la gente ya gusta ponerle de más, que son lechuga, rábanos, salsas. La hora para disfrutar de esta delicia no importa, pero hay quienes prefieren cenar un buen taco. Es por eso que los taqueros desde muy temprano comienzan a prepararse para la venta. Aproximadamente a las 9 de la noche que se abre el negocio, ya hay gente esperando. 7 de la noche a la 1 de la mañana. El rico aroma de los tacos se percibe a kilómetros y los clientes comienzan a llegar. Si ya se le antojaron, no lo dude y vaya por los tacos que más le gusten. Y buen provecho. Con imágenes de Sujei Ventura, edición y producción de Paulina Tenorio. Para Andante TV informó Luz María Cobian. Investigadores del cambio climático lamentaron la falta de inversión en investigación científica. Veamos el siguiente material. En el marco de la tercera reunión plenaria del Reporte Mexicano del Cambio Climático, que es realizada en la Universidad de Colima, los investigadores Xochitl Cruz Núñez, Carlos Gay García, Benjamín Ortiz Espejel y Benjamín Martínez López, de distintas universidades del país, advirtieron la escasa preparación del país ante mitigación y control del riesgo. Realmente, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático recibe dinero, la Semarnat recibe dinero, la CONAGUA recibe dinero, entonces, pues son instituciones federales, ¿no? O sea, el CONACYT también es el que se encarga de distribuir dinero, ¿no? Pero muchas veces lo que se necesita es una planeación que realmente se diga, este es el problema, hay que resolver este problema, se juntan los investigadores que trabajan en el tema y entonces desde el origen se crea un programa de investigación fundamentándose en esos investigadores. Lo que actualmente se hace es que hay cierta cantidad de recursos, a todas luces insuficientes, y digamos... Afirmaron que a pesar de que el cambio climático no tiene marcha atrás, es posible reducir su velocidad de acción al disminuir la cantidad de emisión de dióxido de carbono, las cuales producen el calentamiento global. Xochitl Cruz Núñez añadió que México se había comprometido a reducir el 30% de sus emisiones para el año 2020. Hoy, en 2015, aún no se han visto programas activos. El domingo 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué opinan las mujeres colimenses sobre este día? Veamos el siguiente sondeo. El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, celebrándose en esta fecha oficialmente por primera vez en 1977. En este año fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas como oficial para la lucha de los derechos de la mujer y la equidad. El equipo de Andante TV salió a las calles para conocer cuál es la opinión de los colimenses respecto a este día. Pues supongo que sí, como hay otro tipo de días para celebrar ciertas cosas, pues también lo hay para el Día de la Mujer, pero no creo que debería de haber un día específico. Yo creo que se debería de, no sé, como de respetar cualquier tipo de situaciones, como el día del cáncer, como ese tipo de cosas, del amor, la amistad. No sé por qué dar amor solo un día y no darlo todos los días, igual el Día de la Mujer, valorarla todos los días, no nada más un día. Es un día muy especial para ellas, se celebra lo que ellas hacen conforme a todos sus derechos y es un día muy bonito para ellas. Hay que respetarlas y amarlas. El Día de la Mujer se me hace un día como superficial para elevar el ego de las mujeres, aunque en realidad deberíamos celebrarlo todos los días del año. Con una información de Grecia Alvarado, imágenes de Juan Antonio San Miguel, informó para Andante TV, Jocelyn Muñoz. El invierno está llegando a su fin y con ello los árboles primavera florecen. Veamos qué opinan los habitantes del estado de Colima. La primavera se acerca y las calles comienzan a pintarse de colores, pues las primeras flores ya se pueden ver. Realizamos un sondeo para saber qué opinan los colimenses. Thank you.
Con información de Grecia Alvarado, imágenes de Antonio San Miguel, informó para Andante TV, Gabriela Luna. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima emisión de Andante TV. Para conocer más información, lo invito a visitar nuestra página de internet andante.org.mx o nuestro canal de YouTube Andante TV Falco. Mi nombre es Jocelyn Muñoz. Fue un placer estar con ustedes.